Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión vamos a hablar acerca. Sí, así es. Antes que nada, me gustaría mucho que le dieras like al video, que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el video y de qué país. Así que vamos a empezar. Tacrolimus pertenece a la clase de medicamentos llamados inmunosupresores. Se utiliza junto con otros medicamentos para prevenir el rechazo por parte del organismo de un órgano alogénico, como un riñón, un hígado o un corazón. También se utiliza para la artritis reumatoide cuando los tratamientos habituales han fallado. Tacrolimus actúa disminuyendo la actividad de los glóbulos blancos, una célula que ataca los cuerpos extraños. Este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones, y es posible que su médico le sugiera este medicamento para una afección diferente a la cual le he mencionado. ¿Cómo se utiliza? Después de un trasplante de riñón, hígado o corazón, la dosis de este varía según las circunstancias y será determinada por su médico. Si no puede tragar las cápsulas, es posible que se le administre medicamento en un hospital como una inyección lenta en una vena. Generalmente se toma cada 12 horas. Es importante que se tome su dosis a la misma hora todos los días. Este medicamento se puede tomar con o sin alimento. Por otro lado, lo mejor es tomarlo siempre de la misma manera. Se debe evitar toronja o el jugo de toronja durante el tratamiento con este medicamento. Para el tratamiento de la artritis reumatoide, la dosis recomendada para adultos es de 3 miligramos una vez al día. Las personas que toman este medicamento para tratar la artritis reumatoide deben visitar a su médico con regularidad para realizar seguimiento de los efectos secundarios. Este medicamento no se recomienda si usted es hipersensible a cualquier componente de la fórmula.